¿Qué tal? Un gusto de estar nuevamente con ustedes en este espacio que tiene que ver con el automovilismo, con el deporte motor en sí. Traerles particularmente lo que ocurrió el último fin de semana en una fecha inolvidable para el karting Nordback, porque reunió a 101 pilotos en cuanto a titulares. Y claro, está alrededor de 180 pilotos estuvieron corriendo como algunos como invitados, teniendo en cuenta que Mini Junior y Juveniles no tuvieron invitados, así que aproximadamente 180 pilotos, 101 titulares más los invitados que lo hicieron el último fin de semana. Una fecha, repito, importante, la séptima con pilotos invitados que dio un marco espectacular con una organización fantástica de la gente de Club Colón Rincón y la dirigencia de Norvac, del karting de Fedenor, que cada vez va creciendo más, que está atendiendo mucho a los pilotos, que los está escuchando y que está tomando decisiones, algunas, muchas de las cosas de lo que opina la mayoría. Pero en La Plata hubo Turismo 4000 argentino y allí un ex kartista, precisamente, que corriera tanto tiempo por nuestra zona, Mauricio Selva, se quedó con las dos finales, porque la categoría tuvo una final el día sábado y una final el día domingo. Esto habla de que Mauricio Selva va rumbo a lo que va a ser el bicampeonato en el Turismo 4000 argentino. Ayrton Lizerda tuvo inconvenientes en clasificación. De todas maneras, pudo terminar décimo en la final del día sábado y décimo cuarto en la final del día domingo. Hubo pruebas en el circuito Julio Canepa de Chivilcoy, teniendo en cuenta que el venidero fin de semana habrá actividad, una nueva fecha del karting del oeste, y allí estuvo probando Malcolm Plastina con el 125 libre. Hecha esta presentación y agradeciendo a la vasta carpeta publicitaria que nos acompaña, en especial a todo el personal del canal y particularmente a Walter, ¿sí? Que hoy nos está navegando para hacer este nuevo MotorPress, que además lo tiene por YouTube, MotorPress, está por la página en internet del canal, de la empresa, y agradecemos las felicitaciones, los saludos del producto que estamos entregando. Hecha la presentación entonces, vamos a hacer la primera pausa y después comenzamos con toda la acción de lo ocurrido en el circuito de Club Colonia El Rincón. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fruta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa. Aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesos. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta casa.
de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Haas Viajes y Mario Buses, 2477-68, el teléfono, a ver, 1545-3850 y 1567-0915. Haas Viajes y Mario Buses se unieron para ofrecerte todo el confort en viajes a Buenos Aires y Rosario. Motos Luisito ofrece, atención, moto Blitz base 14.100 pesos, 12 cuotas de 1.450 pesos. La 110 Full con alarma, 15.900. Y la 150 Motomel S2, 17.900 pesos en Motos Luisito. Saludamos también a PG Polarizados, confianza y responsabilidad en Alsina y Güemes. Y el saludo a nuestro amigo Dante. Salto Car, en Avenida Italia 61, Salto Car Automotores. Siguen los éxitos de Cine Cervantes porque están presentando Cigüeñas, la historia que no te contaron, El Gato Verde, Los Siete Magníficos y sigue el arrollador éxito de Gilda. Puma Salto, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ofreciendo lubricantes Lubrax, Móvil y Total, nos presenta ahora el informe que tiene que ver con las cupecitas. Ya fui la ventanilla y la grabé adentro. Se desarrolló el fin de semana una doble jornada de competencias. Fue entre sábado y domingo. En Sargento Cabral ganó el binomio local Capriotti-Capriotti, que lo hacen con un Ford Falcon, seguido por Barrella-Stafieri con un Ford. Y el tercer lugar fue para Bonifacio. Se hicieron presentes en esta oportunidad los saltenses Petrosino, los hermanos Petrosino. Recordemos que la actividad del año arrancó en Dugan y La Luisa y recién se pudo concretar el segundo encuentro de cupecitas el pasado fin de semana. Son cupecitas del turismo carretera y también autos históricos como esta Chevy, como los Ford Falcon, como los Torino. Lo concreto es que Sargento Cabral y JB Molina le dieron marco a esta segunda fecha o segundo encuentro, ¿sí? En JB Molina, el triunfo le correspondió al Chevrolet de Mitino Torres, pilotos oriundo de Rufino, seguido por Bonifacio Bonifacio, los representantes de Colón, y el tercer lugar para Faleroni Dignani, ambos de Peirano, mientras que vigésimo segundo terminó este binomio, Petrosino, Petrosino, con esta Chevy. Veremos cuándo será el próximo encuentro en un calendario que fue complicado porque no pudo iniciar antes. Hace 20 días, 21 días que se inició en Dugan y La Luisa y ahora tuvo continuidad en JB Molina y en Sargento Cabral. Soda y Agua PM, también distribuidor de vinos Crota. Teléfono 2474-51-67-62 nos lleva al informe que tiene que ver con el karting. La séptima fecha con la característica de pilotos invitados, pero precisamente esta categoría no. La categoría juvenil allí se ponía en marcha. Excelente largada del saltense Facundo Sánchez, que daba cuenta de Paloma Plem, la chica de Hugues. Transitaban por el sector de la parte más lenta, si se quiere, aunque el circuito es muy rápido. El 20 es Facundo Sánchez. Una categoría que merece más unidades, pero muy competitiva, por cierto.
Facundo Sánchez iba elaborando un trabajo fantástico, adelante, superando en la misma partida a Paloma Plem. Tercero era Gonzalo López del Socorro, ya estaba cuarto el chico de Rojas, Agustín Reymundi, cuando Santiago Roldán se llevaba un cono puesto. Sánchez, Paloma Plem, Reymundi con un karting que anda muy bien, el piloto de Rojas, de a poco se iba a acercar a la punta de la carrera. Plem todavía estaba segunda, se desparramaba un poco. El ganador de la primera final, Francisco Ponta, cuarto. Este Reymundi con el 13 ya había superado a Paloma Plem. Ay, final de la recta principal, toque incluido. Era como que iba avisando, pero para mi gusto, algo excesivo, que se iba a confirmar en otro sector de la pista y le iba a imposibilitar a Facundo Sánchez, no digo ganar, pero hacer una carrera mejor. Allí estaban, curva de la tranquera, se mete, deja el hueco por ahí, pero Reymundi tiene que bajar las ruedas, sacar el karting prácticamente las dos ruedas izquierda de pista, ahí lo vemos mejor. Pasa la contención y perjudica notoriamente, para mi manera de ver, claro está, a Facundo Sánchez, que no obstante no empañó su trabajo porque fue una acción que no fue penalizada. Agustín Reymundi ganó la competencia. Segundo lugar para Paloma Plem. Tercero López, cuarto Caso, quinto Roldán, sexto Ponta, cuarto. Séptimo lugar para Valentino Trota y después de ese despiste quedaba en ese lugar el saltense Facundo Sánchez. La primera final ganó Ponta, cuarto. Segundo Caso, tercero Trota, cuarto Reymundi, quinto se ubicó el piloto Soda PM Facundo Sánchez. Vamos a hacer una nueva pausa en Motor Press, pero antes les cuento, para el venidero fin de semana, TC y TC Pista, 12ª fecha en Concepción del Uruguay. Allí estará corriendo también la Copa Bora. El Certamen Argentino de Motociclismo, 11ª fecha en Santa Clara de Buenavista. El Enduro Aires corre en General Alvear. El Rally Mundial corre en Francia y la Fórmula 1 estará corriendo en Malasia. Pausa, ya volvemos. Acá Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas.
Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos. Y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. Forrajería Don Ramón ofrece alimentos para perros adultos raza, 20 pesos el kilo. Pedigree, 32 pesos el kilo. Gatolino adultos, 17 pesos el kilo. En Charras, 129. Fin de semana fantástico en Las Palmeras Bailables con la banda de Marito e Imperio Tropical mañana viernes. El sábado, Matías y los Elegidos y el show del Chili Fernández. Antes de la 1 de la mañana, entrada general, 70 pesos. Hernán Caporossi, venta y service de mini maquinarias, nueva dirección, profesor Domínguez y Manuel Robador, teléfono 2474-1546-0404. Y no te olvides de Haz Tus Frenos, venta de repuestos para frenos y embragues, bombas, cilindros, campanas, cables de frenos, de Carlos Astudillo, Corrientes 311, teléfono 1556-1623. La Providencia, almacén que está en Mitre 780, ofreciendo las mejores carnes, variedad, calidad e higiene, nos presenta ahora el informe que tiene que ver con la Supermaster. Una Supermaster que tenía a Gabriel De Vito como el más rápido, pero que una falsa largada le hacía perder la condición de el mejor lugar de partida, por lo tanto tenía que largar desde el fondo. Allí estaba el 11 de Jorge Basílico, que iba por suma de puntos para lograr el campeonato. El 15 de Daniel Tota Fernández, que iba por el descuento. El 12 de Tati Sánchez. El 25 de Oscar Basualdo. Y el 89 de José Luis Centorame, que tenía inconvenientes en clasificación y también largaba desde el fondo. Ale Sonsini vio el camino libre, el 108. En su primera competencia por este lugar, cuando había desparramo varios, o varios desparramos, ¿sí?, en el final de la recta principal, este es Dante Dualde, el piloto Saltocar, Oscar Basualdo con el 25, muy buen trabajo de Hugo Lioy, ganó Sonsini, segundo Lioy, tercero Basílico, que no le alcanzaba para lograr el campeonato, cuarto Fernández, terminó ahí nomás, quinto Mangini, el de Carmen de Areco, sexto lugar para Cardoso, séptimo Molinero, octavo Bastía, noveno Bonancea y el décimo lugar para Serafini. Un décimo, de todas maneras, se las ingeniaba Centorame para llegar en esa posición, luego Beneducci, la Recifenio Zapata, Tati Sánchez llegaba décimo cuarto, Dualde décimo quinto, Pereira décimo séptimo Basualdo, luego Miguel Obrien, De Vito que tuvo inconvenientes y no registraba paso Fabián Santa Cruz por un despiste en la curva de la tranquera. Después de esta carrera, todavía no era campeón, Adrián Belusia junto a Coco Lanzi registraron esta nota con Jorge Basílico. No estamos tan conformes como andaba el motor porque bermó mucho, pero bueno, largamos y quedé tercero y llegué tercero, llegué bien. Sirvió para sumar, que es lo más sirvió importante en función del campeonato. Sí, sirvió para sumar, estamos contentos porque al final nos sirvió, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora vamos a ver el invitado si nos alcanza para que salga campeón, ¿no es cierto? Y si no, bueno, será la próxima, ¿qué va a ser? No es. Pero bueno, ahora falta correr Santiago.
Lo más importante, que, lo más importante que en una carrera para invitados, que era toda una expectativa centrada en esta carrera, se puede ir culminando de la mejor manera, ¿no? Porque más allá del rendimiento del motor, el puesto es bueno. Sí, el puesto bueno, sí, estamos conformes, en general estamos conformes porque corrimos un año bien, tranquilo, el karting no se paró ninguna carrera, bueno, el preparador bien, o sea, el chasis anda bien, recién ahora, bueno, estamos mirando que, revisando que llegué con la goma pinchada, así que yo calculo dos vueltitas más, bueno, era el problema era ese, pero bueno, llegué y recién la cambiamos la goma, así que... pero conforme y esperando a Santiago para la próxima, a ver qué hace. Siempre es importante agradecer a toda la gente que a uno lo acompaña, publicitariamente sobre todo. Sí. Mirá, Testa Combustible, Gaspar y Testa Auto, mi tío con la ingeniería, bueno, gente que bueno, plástico, bueno, mucha gente que me vio olvidar. Que no tengo las propagandas, pero me apoya lo mismo, ¿no es cierto? Mucha gente, agradezco, que me apoyó todo el año y bueno, vamos a ver ahora para el próximo año, a ver cómo arrancamos, si seguimos, a ver qué hacemos. Pero a toda esa gente, un abrazo grande y muy conforme. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Jorge Basílico hablaba para MotorPress y después, por la participación de Santiago Raffaelli, pero porque no clasificó el Chavo Carboni, invitado de Daniel Fernández en un buen lugar, hizo que Jorge Basílico se convirtiera en el primer campeón del año
a través de su invitado y que seguramente lo va a festejar en la próxima competencia. Soda y agua mineralizada Olego desde Rojas hasta nuestras mesas. También nos acompaña el pamperito saltense, mezcla y molienda de cereales, alimentos balanceados y para mascotas en Arufe 179. Rectificación Díaz, atiende motores diésel y nafteros, prunidos, enchavetados, banco de pruebas de bombas de aceite. El Moreno 927, teléfono 443174, nos presenta ahora otra categoría, la 150 Master. La lucha por el campeonato entre Nano Basílico, piloto de buzo amarillo, y el arrecifeño Mario Acosta, que tiene el número 4. La presencia de Javier Fanuse con la unidad número 8. Cuando Alejandro Rimini, sorpresivamente, se despistaba. Excelente momento del juninense Diego Di Benedetto, haciendo el mejor tiempo clasificatorio y ganando esta competencia. Viene dulce el de Junín. Segundo iba a terminar Mario Acosta. Tercero, Marcos Kanakowicz, el piloto de Chacabuco, que además se hizo acreedor a un juego de neumáticos que regala la categoría. Cuarto terminó en excelente desempeño el piloto de Ascensión, Gonzalo Galante. Quinto terminaba Nano Basílico, Daniel Basílico, contando puntos para ver cómo van palo y palo con Mario Acosta para ver quién gana el título. Sexto, buen trabajo del piloto local de Javier Fanuse, que ahí lo vemos con la unidad número 8. Terminaba séptimo Fernando Barrera. Vamos de nuevo con el clasificador. Era la clasificación. Ganó Di Benedetto. Segundo Mario Acosta. Tercero Basílico. Ahora sí. Cuarto terminó Galante. Quinto el Javi Fanuse. Se desparramaba Fernando Barrera, el piloto de Junín. Sexto terminaba Sonsini. Séptimo Kanakowicz, octavo Genzano, noveno Rimini, que recuperó algo. Décimo Ferraro, undécimo Antinori, luego Puntín, Obrien, el pato Obrien, Cañone y Barrera. Les pido disculpas, le di mal el clasificador. De corrido entonces, Di Benedetto, Acosta, Basílico ahí en la lucha por el campeonato. Bien, Gonzalo Galante, muy buen trabajo de Javier Fanuse, el piloto de Taller y Chapa. Taller de Chapa y Pintura Javier Fanús. Estamos complicaditos, pero bueno, pero vamos y nos vamos, gracias a la gentileza de Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas en Avenida Mitre 610 a la Master Internacional, en conjunto con la monomarca Honda. Sin presencia de saltenses en la Master Internacional, pero mezcladitos, volví a la actividad el 100 de Darío Martínez con un motor Honda. En las anteriores competencias hubo 4 pilotos, en esta oportunidad hubo 2, Gismondi de Sargento Cabral, y los demás no pudieron estar por rotura, increíble, realmente. Buen parque de la Master Internacional. Mario Bernasconi, el de Wincarren & Co, se iba a quedar con la victoria. Segundo, quien está puntero en el campeonato, el 118 de Ortiz, el 189 de Gastón Eterovich, el de Venado Tuerto, que va rápido también. De todas maneras, tercero terminaba Elizalde. Cuarto, Alejandro Marcolini, el doctor, el de Peirano. Quinto lugar para Eterovich. Sexto, Polini. Séptimo, Michelangelo. Octavo, Diego Oro. Noveno, Lacana. Décimo, Gómez. Undécimo, Boneto. Gismondi y Darío Martínez fueron de la partida en esta categoría Máster Internacional. Y acá estamos con la final de invitados, la Máster Internacional.
donde Alejandro Santiquia, con el karting de Ortiz, se iba a quedar con la victoria, el experimentado. El 36 lo maneja Felipe Jáuregui. El 421, Julio Angarola, el de Colón. El 189, Trovero. Y allí se iba afuera el 4 de Patricio Obrien con el kart de Diego Oro. Ganó Santiquia, segundo Jáuregui, tercero Angarola, cuarto Bachetti, quinto Trovero, sexto Sacramone, séptimo Obrien, octavo Benítez, invitado de Gismondi, luego Riera, invitado de Darío Martínez, Garbini, el de Colón, e Ignacio Cordich. Bien, máster internacional por uno y por dos, por titulares y por invitados, pasó por Motorpress. Nueva pausa, ya volvemos. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes, tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre, o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz. Te puedo decir que aquí la vida es una puta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es la avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bien, super oferta de Ferretería El Bicho, juego de olla, sartén, el conjunto, 1.250 pesos. Lavadero Sweet Pacha de César Bartolino. Está en Suipacha 316. César está en su casa. IM Lubricentro Mecánica Vehicular en Belgrano 280. Saludamos a la gente de Fasis Car Repuestos. Ofrece filtros, correas, aceites, amortiguadores, embragues, kit de distribución. Trabajan con todas las tarjetas. Tristán Lobos 359, teléfono 423-562. Y también a Gráfica ERP. Tristán Lobos 123. Bien, nos vamos a ir a la presentación ahora de Servicio Atmosférico Viola. Llame al 2474-1556-9757, que nos lleva a la categoría que está espectacular. 26 pilotos en pista. Vamos, 150 senior, una categoría que estuvo en suspenso hasta este miércoles a la noche por el retiro de algunos elementos. Muchas fueron las conjeturas que se hicieron desde el día domingo hasta el día miércoles. Lo concreto que no hubo novedad al respecto y por lo tanto la clasificación se mantuvo como terminó en pista. Sí, hubo muchos rescargados por el comisario deportivo porque hubo sendos toques que, bueno, perjudicaron a más de uno. Lo cierto es que el piloto
Metalúrgica Enzo hizo el mejor tiempo clasificatorio, que va en la lucha en el campeonato por el piloto Haas Viajes. Hablamos de Lorenzo Sosa, 1 y 2 en clasificación, y allí está Grasselli mostrando el camino, segundo Sosa, tercero, muy buen trabajo del piloto Buenos Aires Materiales, Maximiliano Cardinale, y también Lordi, Lowly, Luciano Tomás, el piloto de las Palmeras Bailables, por allí andaba Mauricio Isla también, la presencia de Santiago Raffaelli, cuando Santoro se despistaba, este es Luciano Tomás, Rocío Eliaro, que sufrió un recargo de 5 segundos. Grasselli se impuso en la competencia de pilotos titulares, sumando puntos importantes en sus pretensiones por campeonato. Se resignó con el segundo puesto, pero también sumó Lorenzo Sosa. Buen trabajo de Maximiliano Cardinale, tercero. Cuarto, el arrecifeño Eugenio Lowlin. Quinto, Luciano Tomás. Sexto, y trabajó muy bien en la carrera cuando se quedaba el juninense Lordi. Hablamos sexto, Santiago Raffaelli. Séptimo, Martín Terré. Con el recargo, octavo puesto para Rocío Liaro. Noveno lugar para el ascendente Cristian Sibori. Luego Isla, Costa, Cáceres, Ábalos, Baldoni, Puntín, Ferraro, Videla, Jairo Rossi, Juan Segundo Terré, Santoro, Luciani, Aey fue recargado con 5 segundos, también Lordi por un toque, pero se quedaba, y fue excluido finalmente Enzo Puntín por toque a Luciani. No era Santoro el que se despistaba, sino Luciani. Allí está, rumbo a la victoria, triunfo de Luca Grasselli, con pretensiones de campeonato, pero mirando para atrás, llegó Lorenzo Sosa, ahí nomás, 1, 2, 3 para Salto, por el excelente trabajo también de Maximiliano Cardinale. Les dije, está la 150 Senior, para no perdérsela, fue una gran competencia. Y también, no sé si vamos a llegar hoy, la de pilotos invitados, después ya le vamos a contar, porque allí estuvieron Tiago Sabartés, Benjamín Fanuse, Nicolás Camera, Serioti, también lo hizo Lucas Elkovic, Raffaelli, Valentín Giannini, muchos pilotos que estuvieron presentes como invitados. Ahora nos vamos rumbo a la presentación de Puma Salto, estaciones de servicio, ofreciendo los lubricantes Lubrax, Móvil y Total, a la categoría Procar. Gran momento de la Procar también, la final de pilotos titulares, excelente trabajo de Federico Viola, que largaba desde la mejor posición. Chevalley, el de Colón, había hecho el segundo tiempo, y tercero el Nacho Espiga, 1, 2, 3, espectacular. Largaba el 6 de Pitu Domínguez, el 115 de Iván Sartori, Milanovic moviendo su car número 4, la presencia del Pipi Bailo, que largaba desde muy atrás con el 14, el 11 de Juan Ribelucia, la presencia de los saltenses en esta espectacular categoría. Puesta en marcha de la misma, con Federico Viola largando desde la mejor posición. Transitaban sin inconvenientes. Viola mostrando el camino, Chevalley, Espiga tercero, Pitu Domínguez. Quinto estaba Sartori, el campeón Nicolás Gallo. Cuando Jáuregui se despistaba, había este inconveniente entre Milanovic y Sartori. Y Federico Viola iba a edificar una victoria fantástica realmente, devolviéndolo a los primeros planos. Y fuimos testigos de una levantada impresionante de Enzo Bailo, que largando desde la última posición, porque tuvo sanción, es la misma, terminó en el quinto puesto. Espiga, que iba por Chevalley, el de Junín y el de Colón, Viola adelante. Esta pelea le significaba distancia al piloto H. Vial, al piloto del Viola Racing, pero Espiga superaba a Chevalley y después iba a inquietar permanentemente
al piloto de la unidad número 99, que de todas maneras iba rumbo a la victoria. Segundo Espiga, tercero Chevalley con el 71. Cuarto Nicolás Gallo, quinto Bailo, sexto Risoli, séptimo Braco, octavo Tilitú, noveno Juan Ribelucia, décimo Jauregui, undécimo Domínguez, décimo segundo Caluch, décimo tercero Sartori, décimo cuarto Milanovic. Esta categoría que iba a tener invitados como Josito Di Palma, como Nicolás Trocet, como Francisco Darder, que está corriendo en Italia. Y ahí está la alegría de Federico Viola, gozando de la misma gran victoria de un piloto que el día sábado estaba complicado. Trabajaron muchísimo, el karting apareció en los entrenamientos del día domingo y después clasificación para edificar una gran victoria en la final de la categoría Procar, pilotos titulares. Pausa al Motor Press, ya volvemos. AKA Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos. Y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. Bien, continuamos en Motor Press. Vamos a intentar una comunicación telefónica. A ver si me está escuchando. Luis Latancio, buenos días, buenas noches. ¿Cómo te va? Luis, ¿me estás escuchando? No, no lo tengo. Vamos a intentarlo. Queremos hablar con Luis Latancio respecto a lo que se viene, ¿sí? Porque el próximo sábado habrá pruebas en el circuito de costanero de Arrecifes, teniendo en cuenta la gran jornada, la gran fecha de esta Endurance, 150 centímetros cúbicos, cuatro tiempos, con cuatro horas, con cuatro pilotos en el costanero de Arrecifes, en el circuito más extenso. Bueno, intentaba dialogar con Luis Latancio para hablar también lo que respecta
a la categoría del karting. Vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, Federico Viola estaba muy contento y habló con MotorPress después de su victoria. Trabajamos todo el fin de semana, tuvimos sábado complicado, que no le podíamos con la tecla. Y bueno, arrancamos con un domingo positivo hoy, entrando en entrenamiento ahí entre los tres primeros. Y bueno, salimos clasificados, hicimos el uno, y bueno, sabíamos que teníamos un buen karting y íbamos a pelear para poder llevar una carrera esta. Además, en una categoría como está la categoría, ¿no? En realidad, tan competitiva. La verdad que sí. Hoy venía una carrera y si gana uno, viene la otra y gana el otro. La verdad que son todos los chicos un espectáculo, un excelente piloto. Y bueno, la verdad da gusto correr una categoría así, con gente de un buen nivel, como la que hay acá. Y bueno, nos vamos contentos porque nos llevamos una victoria que hace mucho que la veníamos buscando. Y qué lindo que se da cuando el equipo funciona en un ideal, ¿no? La verdad que sí. El equipo Viola Racing, la verdad, le tengo que agradecer mucho, felicitarlo a mi hermano por el gran equipo que armó, a todos los chicos de Viola Racing, a todos los compañeros que son excelentes, y bueno, a toda la gente que nos acompaña carrera tras carrera. Qué lindo trabajo el de Enzo también. La verdad que sí, no sé cómo terminó Enzo, pero bueno, y largó último, excelente para el Pipi, lo felicito, y felicito a todo el equipo de Viola Racing. Estás terminando un año positivo, porque cuando uno gana una carrera, sobre todo en la última parte del año, le da muchas más ganas para esperar el próximo, ¿no? La verdad que sí. Aunque falta mucho igual, pero bueno, el campeonato estamos medio que lo largamos porque la carrera pasada no me pude hacer presente. Pero bueno, vamos a luchar y vamos a pelear hasta la última carrera. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, dejamos agradecer a Viola Racing, a todo el equipo de Viola Racing, a mi viejo, que hace un sacrificio para que yo esté acá, a mi novia, a mi hija, a toda mi familia. Bueno, Federico Viola, gran alegría, ¿sí? Mandrake Team Mecánica, banco de pruebas con flujómetro, potenciación de motores para karting y motos. Tristán Lobo 56 15 40 95 96. Saludamos también a Taller de Chapa y Pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, colocación de parabrisas. Libertad 890, teléfono 431 589. En Alza Cristales Salto, Alza Cristales Salto. No entiendo la letra. Bueno, Alza Cristales Alto, también la gente de Repuestos Alvear, una trayectoria al servicio de hombre de campo, y la comunidad de repuestos agrícolas e industriales, lubricantes, accesorios en Alvear 129. Suelen pasar estas cosas. Alza Cristales Alto, cierres centralizados, alarmas, tableros, aire acondicionado en Doctor Massa 49. Caño Pro Racing, Tucumán 161, a metros de Avenida Italia, mientras Belucia juega con el Facebook, ¿sí? Lo tengo que mandar al frente. Bueno, vamos a la presentación ahora. Soda y Agua PM, distribuidor de vinos Crota, en Moreno 809-2474-516762, nos presenta una nota que conseguimos con uno de los invitados. Juan Ribelucia invitó a Josito Di Palma, teniendo su fin de semana libre, se llegó hasta nuestra ciudad, fue invitado, corrió en la categoría Procar, en la, claro está, en la carrera de pilotos invitados, pero lo interceptamos y nos decía esto. Josito Di Palma presente en Salto, gran espectáculo del karting, como piloto invitado, bueno, disfrutando de lo que fue tu escuela, ¿no? Sí, la verdad que contento de estar acá, agradecido a Juan y a toda su familia, pasando un lindo momento, así bueno, apuntando un poco el vicio también y comiendo un poco con los amigos. Un circuito hermoso, el de Salto, que invita a correr, a disputar el vicio, ¿no? Sí, no conocía el circuito, no conocía la pista, no conocía la instalación, la verdad que muy lindo, de lo que he conocido poco mucho de lo que es la categoría en tierra, lo mejorcito que he visto, así que bueno, felicito a todo el club o los encargados de aquí de la pista, así que bueno, feliz de estar acá, como te digo, disfrutando y bueno, pasando un lindo momento con los amigos y con toda la gente que me invitó. ¿Qué balance se hace del año en el TC? Un año complicado, un poco sucio el año en el sentido que tuvimos varios cambios de equipo, no fue lo ideal para nosotros, pero bueno, lo importante siempre es estar en actividad, siempre tratar de pelear por la carrera y estar donde queremos. ¿En las otras categorías? En el Top Race tuvimos una victoria este año, al igual que en el TC. Pudimos hacer algunos podios, entramos dentro de la zona del playoff. Así bueno, la última carrera complicado con el auto, pero bueno, nada que no se pueda revertir. ¿Cómo lo ves a Guillermo Ortelli? Candidato firme al título, sin duda cuenta con un gran conjunto y bueno, ni hablar,
creo que no hace falta explicar lo que es Guillermo arriba de un auto y abajo también, ¿no? Pero por sobre todo arriba de un auto sabemos lo que es capaz de hacer y todo lo que ha logrado, así que sin duda de todo lo que están, ya por los logros que tiene es el máximo candidato, pero bueno, hay que respetar siempre a los demás. Va a ser dura la definición con Rossi, ¿no? Sí, creo que no hay que pasar por alto varios. Está Arduzzo, está Rossi, está Werner, hay que esperar, que creo que se vienen fechas importantes y bueno, aparecer varios. ¿Los objetivos para 2017? Primero poder correr y después, bueno, tratar de hacerlo de la mejor forma. ¿Se hace difícil por el presupuesto? Se hace difícil, está difícil, fue un año difícil para todos en general, pero bueno, eso no significa que sea imposible. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por todo. Bueno, una alegría tenerlo a él, tenerlo a Trocet, a Darde, bueno, entre todos también los invitados, porque hubo Pallero, por ejemplo, invitado, un campeón cordobés, entre otros pilotos que le dieron un marco distinto a esta gran fecha que tuvo el karting Norvac en el circuito de Club Coronel Rincón, que siempre está presentado de la mejor manera, con una cantina que trabaja full y que nos atienden muy bien realmente, no a nosotros, sino a todo el público en general. Un clima que acompañó de manera perfecta tanto día sábado como domingo. Nueva pausa, creo que es la última y ya volvemos. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110. Y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En San Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. San Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Lonera de Simone, soluciones con estilo. Visítelos en Entre Ríos, 138 a metros de Avenida Italia. Servicio para el transporte, agro, industrias, cerramientos, toldos. Lonera de Simone. Bien, vamos a ir ya en la parte final a la categoría más pequeña, una categoría que va a tener modificaciones y que después vamos a ahondar en detalles, pero
no van a estar preparados, no van a tener preparadores, van a haber motores prácticamente estándar para el año que viene. Ojalá crezca, porque se presentaron tan solo 5, 6, 7 pilotos durante todo el año en la categoría Mini Juniors. Vamos con el informe que tiene que ver con la categoría más pequeña, presentado por Rectificación Díaz, motores diésel y naftero Moreno 927, teléfono 443-174. La Mini Juniors, claro está, no corrió con invitados. La primera final la ganó Velassi, el chico de Arrecifes. Segundo, Agustín Secreto. Tercero, Tomás Balazone. Cuarto, Valentino Roldán. Y el quinto lugar para Gonzalo Graglia. Agustín Secreto ganó la segunda final de la categoría. Segundo se ubicó Graglia, tercero Tomás Balazone, cuarto Roldán y el quinto lugar para Gianluca Velassi. Esta categoría, la más pequeña que tiene Fedenor, que repito, tiene modificaciones de importancia para el año venidero, y ojalá esto haga que retomen muchos chicos que lo estuvieron haciendo. La importancia de sumarse Balazone y Graglia de la zona santafesina, más los aportes de Secreto, de Velassi y del pequeñito Roldán, que se las ingenió para aguantar todo muy chiquitito, 6 años tan solo. Y fíjense cómo batalló para cuidar su posición en ese momento de escolta, porque Agustín Secreto estaba ya ganando la carrera. Ese es el piloto de Villa Ramallo. Y el informe que tiene que ver entonces con la categoría Mini Junior en el marco de la séptima fecha. Para el próximo programa les prometo Juvenil 1, donde ganó Francisco Pontacuarto. Vamos a ver la Super Master invitados, con victoria de Felipe Benatti, con un muy buen trabajo de Javier Fanuse, llegando segundo, invitado de Cardoso. La 150 Master ganó Ignacio Cordich, segundo Felipe Jauregui y tercero Omar Lacana, una buena carrera también. La 150 Senior invitados, con victoria de Espiga. Segundo, Thiago Sabartés, que volvió al karting de esta manera. Buen trabajo del Benja Fanuse, terminando tercero. Y la Procar, con un velocísimo Pallero, que ganó invitado de Espiga. Segundo, y Lucas Sartori, invitado de Iván Sartori. Tercero, Roldán, invitado de Jauregui, en otra muy buena carrera, pero se los prometo para la próxima. Han sido muy amables. Les cuento que TC y TC Pista hay el próximo fin de semana en Concepción del Uruguay. Allí estarán Juan Pablo Giannini y Guillermo Ortelli. La Copa Bora corre en el mismo escenario, con la presencia de Osvaldo Seljovic. El equipo de Germán Cabarcos va rumbo a una nueva fecha del CAN, con la posibilidad del campeonato de Eric Barrios. Esto va a ser en Santa Clara de Buenavista. El Enduro Baires corre Nicolás Molinares en cuatriciclos. El Rally Mundial en Francia y la Fórmula 1 en Malasia. Dios mediante, hasta el próximo jueves.